Hola, pues me llamo María Palomares y soy guía oficial aquí en la ciudad de Málaga, en Andalucía, y les doy la bienvenida a todos los amigos de Argentina. Vamos a hacer un recorrido por la ciudad, por el centro histórico, una ciudad que se presenta hoy en día como una ciudad cultural donde llegamos a casi 40 museos y que además hay que sumar todo el pasado histórico que tiene la ciudad de Málaga. Bueno, pues cuando uno visita Málaga, lo más importante es, por supuesto, adentrarse por esta calle, que es la calle Larios, y llegar a la Plaza de la Constitución. Y una vez allí, pues plantearse diferentes monumentos. Los más visitados y los que tienen un gran reclamo es la Alcazaba de Málaga, que es como una pequeña ciudad donde vivía el gobernador en época medieval. Estamos hablando de la época musulmana. Y otro lugar, otra referencia, es nuestra catedral. Una gran desconocida, porque Málaga no es famosa por su catedral, pero una vez que el visitante pone un pie dentro de la catedral, se da cuenta de esa magnitud que tiene y esa amplitud con esas grandes columnas renacentistas. El malagueño es una persona que siempre se ha caracterizado como cosmopolita, es muy abierta, está acostumbrado desde siempre a escuchar diferentes lenguas, diferentes sonidos, con lo cual intenta adaptarse al turista y por supuesto acogerlo en todas sus connotaciones, ¿no? Pues Málaga no puede ser olvidada por muchísimos motivos, por todo ese recorrido histórico, que es una de las ciudades más antiguas de España, tiene un peso de 3.000 años atrás. Pero ¿por qué otro motivo tiene que venir? ¿Por qué tiene que ver dónde nació Picasso? Y sobre todo visitar también el Museo de Picasso, que es el museo más visitado en esta zona, ¿no? Así que es un paso obligado para ver la Málaga cultural, la Málaga del Picasso y la Málaga histórica.